Comenzamos con el cuarto bloque de Sobre Ruedas y tenemos para mostrarte la última parte de la prueba de manejo que hicimos a este vehículo. Bueno, ya hablamos del diseño, te mostramos el interior, el amplio interior que tiene este vehículo y ahora vamos a mostrarte competidores de segmento, precio, garantía, financiación, ficha técnica, como hacemos siempre, y para lo último siempre te dejamos un video, un bonus track para que te diviertas un poco. Así que vemos la última parte de la prueba de manejo que hicimos a la Dobló Adventure en Recura. Bueno, llegamos a la parte central del vehículo y lo primero que tenemos que destacar es dónde está ubicado el equipo de sonido, ¿sí? En la parte de arriba del tablero, ¿sí? Un equipo de sonido con MP3, auxiliar también para poder llevar iPod y un puerto USB para poder llevar nuestra música. Vamos hacia abajo y encontramos las dos salidas más que tiene el aire acondicionado, siguiendo la misma línea de diseño, y en el centro baliza correspondiente, y en la parte de arriba encontramos los dos selectores para poder encender el antiniebla y el busca huella que ya mostramos en la parte delantera en cuanto a luces. Vamos hacia abajo y encontramos todo lo que es climatización en tres selectores redondos, ¿sí? A la izquierda tenemos la potencia, en el centro tenemos si queremos elegir frío o calor y después lo direccionamos. Vamos hacia abajo y tenemos un portaobjeto para poder llevar cosas pequeñas, pueden ser monedas, un toma de 12 volt adelante para por ahí llevar cargando algunas cosas, y llegamos a la caja del vehículo, caja manual de 5 velocidades, todo revestido en cuero, capuchón redondo, ubicada realmente en un lugar estratégico, muy cómodo. Fíjense, estoy apoyando mi brazo y llega correctamente para poder colocar las marchas sin ningún problema. Bajamos por debajo de la caja del vehículo, que encontramos, pulsamos esto y vamos hacia abajo, el colillero correspondiente para las personas fumadoras, subimos y más abajo un portaobjeto dividido en dos partes. En el centro el freno de mano correspondiente, bien ubicado, y un apoyabrazo más arriba que es regulable, o sea, se puede sacar sin ningún problema. Tenemos que ambos asientos de la parte delantera tienen cinturones inerciales regulables en altura. Vamos hacia la derecha y ¿qué encontramos? Sigue la misma temática en cuanto a colores y materiales, un airbag del equipo de seguridad, cuarta salida del aire acondicionado, por debajo parlante del equipo de sonido, un portaobjeto para poder llevar cosas más grandes, y llegamos a la tapa, ¿sí?, de donde llevamos los papeles normalmente del vehículo, en donde ahí encontramos el puerto USB y en este caso el conector para un dispositivo externo o un iPod. Acá tenemos conectado justamente un móvil externo, lo llevamos ahí o directamente lo escondemos acá adentro, cerramos y podemos ir escuchando o seleccionando nuestra música. Bueno, vamos hacia arriba y algo que quiero mostrar que me llamó muchísimo la atención de este vehículo es que, bueno, tenemos los dos parasoles tradicionales con su correspondiente espejo, ¿sí?, que se cierra y se rebate, pero el fabricante le agrega este portaobjeto, ¿sí?, como es tan amplio el espacio que tenemos con el techo, le agrega esto porque justamente quiere aprovechar todo este espacio. Y acá nosotros podemos llevar absolutamente muchísimas cosas, ¿sí?, porque el espacio es muy grande, ¿sí? Y también le agrega luces de lectura, y en el centro encontramos estos tres selectores, uno es la brújula y después todo lo referente a la altitud del vehículo y también la estabilidad hacia los costados. Esto realmente es un detalle más que, bueno, aparte de la información en sí que nos brinda el vehículo, esto nos marca realmente algo, a qué segmento apunta, realmente un vehículo en el cual podamos vivir aventuras, ¿sí? Entonces justamente el locker, la distancia que tiene el vehículo, y agregando estos detalles nos queda bien claro de que es un vehículo enfocado a gente que quiere vivir la aventura y que quiere tener todos estos datos
es realmente muy práctico. Está ubicado en un muy buen lugar en forma visual. Y el espejo tradicional correspondiente de todos los vehículos. Algo más, el fabricante le agrega esta manija porque como es alto el vehículo, a lo mejor a algunas personas de baja estatura les cuesta subir, entonces agrega este soporte para poder subir o bajar del vehículo sin ningún problema. Llegamos a la parte del programa en donde hablamos de precio y garantía. El precio que tiene el Fiat Adventure es de $19,900. La garantía del vehículo es de un año o 50.000 kilómetros, lo que llegue antes. Aparte de eso, te vamos a hablar un poco de financiación. Eurocar, que es el representante en Paraguay de la marca Fiat, te otorga una financiación de hasta 40 meses para el vehículo. Así que si te interesa este vehículo, puedes llamar a Eurocar y ver la financiación que te quede más cómoda a tus ingresos. Bueno, competidores de segmento. Acá vamos a nombrar a dos vehículos. El primero de la marca Renault, el Renault Kangoo, podría ser un competidor del vehículo. Y el otro modelo que vamos a citar es el Citroën iCross, que ya lo viste en las pantallas de sobre ruedas. Quiero hacer un hincapié acá. Realmente es un vehículo en el cual es un segmento muy particular. Y ustedes podrán decir, bueno, pero en el caso del iCross está un poco más caro. Bueno, lo que tratamos es de buscarte dos competidores en un segmento parecido o similar. ¿Sí? Puede ser un poco más grande, un poco más chico, pero algo para que vos tengas una referencia de qué segmento o a qué segmento apunta el vehículo. Llegamos a la parte del programa en donde vamos a enumerar tres beneficios que encontramos del vehículo. El primer punto que quiero destacar es el diseño en sí. Realmente al segmento el que apunta está más que logrado el diseño de un vehículo preparado para la aventura y que tiene aparte un aspecto de robustez importante. El segundo punto que quiero destacar de este Fiat Adventure es el espacio que encontramos. Realmente desde el momento que abrimos el vehículo en la tapa trasera a la segunda plaza y la plaza delantera, hemos encontrado un espacio más que satisfactorio para este vehículo. Y el tercer punto que quiero destacar justamente está debajo de este capó, el motor. Motor flex que imprime una potencia de 135 caballos, realmente es un motor para respetar, sin lugar a duda, teniendo en cuenta a qué apunta el vehículo, ¿sí? A la aventura, a meternos en lugares complicados y poder salir con el sistema Locker que estuvimos hablando, pero que también lo podemos utilizar en la ciudad. Y tener un consumo de 11 litros cada 100 kilómetros realmente es un punto para destacar a la hora de querer invertir en un vehículo de estas características. Espero que les haya gustado el
embarrada que hicimos con esta nueva prueba de manejo. Pasó por sobre ruedas. Fiat Adventure. Espero que les haya gustado esta prueba de manejo que hicimos con este vehículo. Nosotros la pasamos muy bien. Los muchachos se mojaron un poco, pero realmente nos divertimos. Quiero mandar un saludo especial a la familia Peña por habernos prestado el vehículo, por habernos prestado también el showroom para grabar y por confiar en Sobre Ruedas, la marca tradicional Fiat. También quiero mandar un abrazo a Paolo y a Rojo de Hash, que siempre nos atienden más que bien, que es la agencia que maneja todo lo que es redes sociales para Eurocar en Paraguay. Vamos a una brevísima pausa, la última que tenemos en Sobre Ruedas.